Arratsaldean da ongi etorri guztioi. Ni amaio biate gara jo naiz, Behizko Kutxer Gasteizko partaidea. Eta, bueno, gorkoan hemen gaude, izkat, hitz egiteko gazte borrokaren inguruan, krisi klimatikoari dagokionez. Eta pizkat dago harremanduko dugu feminismoarekin eta intersekzionalitatearekin. Ordan hori, lehen da bizi eskerrak eman edizkio jabekuntzarako eta berdinketarako eskolari, pues, konbidatzadatik itzaldia moderatzera. Y eso, como decía, arratsalde on ongi etorri, soy Amaia Urtea de Garaio y formo parte de Fridays for Future Gasteiz. Y eso, pero estamos aquí para hablar de la lucha juvenil en cuanto a la crisis climática y bueno, vamos a relacionar esto un poco con el feminismo y con la interseccionalidad. Entonces, bueno, esto va a hablar un poco después Joana. Antes de eso yo voy a hablar un poco de lo local, un poco cómo se formó el movimiento aquí en Gasteiz, qué acciones hemos llevado a cabo y un poco en el momento en el que nos encontramos ahora. Y eso, que quería dar las gracias a la Escuela para la Igualdad y el Empoderamiento Feminista por haberme invitado a moderar esta charla. Así que nada, el movimiento aquí se formó en 2019, antes del 15 de marzo se organizó una asamblea abierta para todo el mundo que estuviera interesado en el activismo medioambiental, y entonces pues de ahí luego derivó el grupo que acabó siendo Fridays for Future Gasteiz. Entonces, eso, las actividades podríamos dividirlas en tres grupos, que era antes del COVID, durante el COVID y ahora que podríamos decir post-COVID. Las antes del COVID, pues nada, eran las típicas de manifestaciones, concentraciones, charlas en colegios para informar, performance, etc. Pero bueno, con la llegada del COVID tuvimos que ahondar el activismo a la situación sanitaria, entonces pues hicimos contenido por redes sociales, con vídeos informativos, directos de Instagram con expertos expertas, posts de Instagram, etc. Y el año pasado intentamos como hacer algo más presencial y entonces decidimos presentarnos al concurso de ideas jóvenes de ASIAC del Ayuntamiento y organizamos las jornadas por el clima, que fueron un fin de semana que llevamos a cabo en octubre con charlas de problemáticas locales, presentación de documentales, un mercadillo de artesanía y varios conciertos de grupos de música local. Y nada, ya para acabar y dar paso a Joana, el momento en el que nos encontramos ahora es un poco un punto de inflexión, porque bueno, estamos un poco como reestructurando el movimiento, ya que estamos viendo que algunos de los objetivos que teníamos planteados pues nos están llevando a cabo. Entonces, eso. Y nada, Joana es una investigadora y activista ecofeminista que forma parte del grupo de Fridays for Future Barcelona, Acción Ecofeminista y Cooperación. Ella se define como militante de anticapitalistas y es licenciada en Ciencias Políticas y especializada en Teoría y Cultura Feminista en el Máster de Mujeres, Género y Ciudadanía. Perdón que tenga que decir esto, pero es que son un montón de cosas. Y bueno, ha escrito varios artículos y es coautora de unos cuantos también. Así que nada, cuando quieras. Vale. Arratsaldeon, creo que lo he pronunciado bien, si no, perdonad este intento. Buena tarde y muchas gracias por haberme invitado y estar hoy en Vitoria, sobre todo con este sol, que ha sido como una sorpresa inesperada. Como para empezar, primero quiero decir que sobre todo mi mirada se basa mucho en cuál ha sido la experiencia del movimiento Fridays for Future en Barcelona. Sí que tiene trazas en común con espacios estatales y con espacios de Euskal Herria, pero que también es una experiencia propia y que puede que algunas cosas no tengan nada que ver. Y no pasa nada, sino que es importante porque al final es un movimiento plural que se da de forma distinta en todos los lugares y no hay una forma incorrecta. No es el que te pongas ahora a defender las nucleares o te pongas a defender que el cambio climático no existe. A partir de ahí sí que tendríamos un problema. Dicho esto, veréis que pongo muchas fotos en la presentación, pero porque me gusta mucho y el rollo estético me va, pero, o sea, que son de Barcelona, pero que podría haber cogido muchas más de otros lugares. Vale, para empezar, durante la sesión he puesto como esta frase de haremos viajes en el tiempo, porque creo que intentar entender Fridays ahora sin entender de dónde nace, cuáles son las raíces que hay detrás y cuáles han sido los cambios que han habido desde que ha nacido,
es muy difícil. En este sentido, creo que hay como unos hilos que son verdes, rojos, violetas, rosas y marrones, negros y de muchos colores más que atraviesan Fridays. Porque al final Fridays no es un movimiento que solo habla del clima, sino que habla de muchas otras cosas que tienen que ver con el clima también. Y en este sentido, pues ver desde dónde surge Fridays y qué aprendizajes han sembrado este camino. Así que más o menos iremos así. Vale. Quería hacer el juego con el título de Fridays, los mil y un nombres que nos han dado a Fridays for Future por tener un nombre inglés que no se traduce bien al español. Y bueno, más que nada, Fridays for Future parece como una cosa muy extraña que aparece de la nada porque una niña en Suecia empieza a manifestarse un día y tal, pero no es solo eso. Fridays for Future es un movimiento juvenil global, de ahí la dimensión de que tener un nombre en inglés, aunque aquí se traduzca como Juventud por el Clima, que es horizontal, porque trabajamos en base a asambleas y nodos territoriales, que cada uno tiene capacidad de decidir cuáles son sus objetivos y cuáles son sus líneas de trabajo, y la voluntad esta de estar enraizados, de tener como redes en tu territorio y de no estar como aislado del mundo y no entender lo que pasa y hacer tus cosas a tu bola. Es apartidista, y esto lo remarco porque creo que es importante entender que es apartidista pero no apolítico. Es decir, hacemos política diariamente con nuestras acciones, pero esto no nos liga a ningún espacio político ni ningún partido. Nosotras apostamos por un cambio radical del sistema y no del clima, para hacer el gancho con la frase, pero sobre todo estamos haciendo política cada vez que hacemos una acción, que estamos denunciando algo, que estamos planteando cambios de modelo, hacemos propuestas y por lo tanto hay mucho contenido detrás. Y finalmente está basado en la evidencia científica. Creo que es importante remarcar esto porque al final Fridays nace con esta perspectiva de dar difusión, ser un megáfono a mucha de la producción que se lleva haciendo desde finales de los años 60 y que se lleva diciendo y que nadie está escuchando. Y esta necesidad de, a ver si somos jóvenes, si somos cookies, si hacemos otras cosas y los medios nos cogen con una mirada de ¡ay, mira! Hay gente joven que se está manifestando por el clima, están muy avanzados a nosotras, tienen una mirada, van a cambiar el mundo, etc. A ver si así nos escuchan en lugar de infantilizarnos solo. Y en este sentido, creo que es importante porque al final hablamos de una lucha que va para la justicia climática, que cree que es necesario e innegociable salir de la crisis climática todas juntas. En este sentido, apostamos por propuestas que no dejen nadie atrás, y eso es lo que nos obliga a ampliar la mirada y no hablar solo de biodiversidad, de animales, ríos y montañas, sino de las personas que hay en estos espacios y de todo, y al final de la vida que se da en nuestros territorios. Y esto conlleva retos porque en ningún momento somos un espacio que tenga una única mirada ni un espacio donde todas partimos de lo mismo. Y aquí pues tiro a la experiencia de Barcelona, hay primeras militancias, segundas, terceras, cuartas, quintas militancias y hay procesos vitales diferentes, hay vivencias diferentes, por lo tanto cuando hablamos de Fridays for Future es un espacio político que está atravesado por miradas de clase, por miradas de género, por miradas de sexualidad, por miradas de migración y racialización, por mil y una cosas, y que cada una de nosotras lo definiría de una forma diferente, seguramente. Y por último, ponía como esta frase final de ¿os suena el lema de Juventud sin Futuro? Creo que hay bastante gente joven en la sala, yo también me incluyo en el pack joven, pero bueno. El lema Juventud sin Futuro sobre todo se popularizó a través de la organización que hubo en Madrid antes del 15M, que era un colectivo este que reclamaba de que futuro no había para las jóvenes en un mundo que cada día había una crisis distinta, más precariedad, estudios que cada día estaban más devaluados, etc. Y creo que es importante como rescatar esta idea porque aunque haya pasado un tiempo, creo que sigue definiendo un poco en el marco en que nace Fridays for Future y al final en el marco que nos encontramos las jóvenes a día de hoy. Que es esa sensación de que alguien te ha robado el futuro, de que te han robado el tiempo y que te están robando la vida y tú no te estás ni dando cuenta a veces. Y en este sentido creo que el marco COVID y también ayuda un poco a como darle una vuelta más a esta sensación de no tener futuro.
Partimos de la idea de que Fridays for Future nace en tiempos de crisis. Creo que es importante porque al final no solo la crisis climática, sino que nos atraviesan crisis políticas, sociales, culturales, financieras, económicas, de cuidados, ambientales, climáticas y ahora sanitarias también. En este sentido, nacimos, crecimos y nos construimos en una sociedad que vive crisis cíclicas y continuas derivadas de un sistema económico, político, social y cultural que ha eliminado de su relato la pertinencia a tener una finitud de la vida. Es decir, ha desacoplado y se ha consolidado a espaldas de la propia supervivencia de la gente que lo compone, de los territorios que lo componen y de los recursos que lo hacen posible. En este sentido, Fridays aparece en un contexto que no es nuevo, sino que se va repitiendo y se va dando y que se va profundizando cada año, que viene de una triple negación de la vulnerabilidad de las personas y de los ecosistemas, de la interdependencia y de la ecodependencia y de una incoherencia en el diagnóstico. Recuperando lo que decía antes, no es que no se lleva que lleven años ignorando el cambio climático, sino que hay mucha producción científica detrás, hay mucho contenido detrás, ya se ha hablado y se ha hablado mil y una veces de los impactos que tiene el cambio climático en nuestras sociedades, simplemente el diagnóstico que se hacía científicamente no se traducía a políticas, no se traducía a una acción real. En este sentido, hablamos de que Fridays for Future aparece como una herramienta de una generación que está cansada de ver cómo mercados, empresas y estados roban el futuro, el tiempo y la vida de las jóvenes. Una herramienta que pretende hacerse escuchar, denunciar que no hay, que hay otra forma de vivir que no es rodeadas de deudas y de emergencias, de miedo y de inestabilidad. Y chillar que está harta de ver desde pequeña que todas las soluciones pasan por rescatar, por financiar y por dar poder a quien destroza vidas, cuerpos y territorios. En este sentido, somos una semilla, una de las múltiples semillas, y aquí podemos hablar de cómo el movimiento feminista ha sido un espacio y una herramienta de crecimiento y de impugnación hacia el sistema, el movimiento LGTB, el movimiento antirracista y decolonial, pues Fridays se suma a este conjunto de herramientas que tenemos. Y sí, solo han pasado 3 años y parece que estemos hablando de una cosa súper consolidada. Y como decía Mayur ahora en su presentación, han pasado los momentos, han habido subidas y bajadas dentro del movimiento y ahora puede que no estemos surfeando la ola como en 2019, pero sigue existiendo y se sigue pensando. En este sentido, creo que hace falta como poner de relevancia que el 15 de marzo de 2019 fue la primera convocatoria internacional. En esta primera convocatoria salieron más de 1.000 ciudades en 89 países y hubo 45 concentraciones en todo el Estado español. Estamos hablando de que este era el inicio. En muchos territorios se empezó con esta convocatoria. En el caso catalán, en concreto en Barcelona, veníamos de que ya había habido desde enero algunas concentraciones y se estaba acumulando fuerzas. Pero en muchos otros lugares fue el primer momento de reunirse entre personas, salir a la calle y poder generar un grupo y avanzar. En este sentido, creo que es importante porque un elemento que permite este salto, podemos decir que es esta idea de que en 2030 llegamos al punto de no retorno, que habrá consecuencias de la crisis climática, que a día de hoy, si intentamos ser optimistas, podemos decir que aún son evitables, pero que en 2030 difícilmente lo sean y que ya estarán aquí para quedarse. En este sentido, podemos también buscar otros ejemplos de cuáles son los elementos que hacen que se salte tan rápidamente, desde unos inviernos cada vez más helados o que cada vez parecen primaveras según el mes del año en que te encuentres. Por ejemplo, como dato, 24 grados en Barcelona el 24 de diciembre no tiene sentido, alguna cosa está pasando y que en mes de abril nos encontremos con menos 3 en el área metropolitana. No tiene ningún sentido. Después, pues, ejemplos varios de que vemos que se están acelerando los procesos del cambio climático en nuestros territorios y al final en los espacios donde vivimos. Y esto tiene unos efectos también sobre nuestros cuerpos. Vale. ¿Desde dónde florecemos?
Si decíamos que el contexto de emergencias no era nuevo y es una cosa que se lleva produciendo durante diversos años, también es importante entender que Fridays for Future, más allá de Greta Thunberg, que en el verano de 2018 hizo su primera climate strike ante el verano con más olas de calor y incendios que había vivido Suecia en los últimos años, perdona para porque lo lea, porque no me sé la historia de Greta, creo que, que se da también en un espacio de que en el Estado español no es que no existiera un movimiento ecologista, sino que ya llevaba años dándose espacios, desde Ecologistas en Acción, Greenpeace, grupos territoriales de defensa contra proyectos extractivos o contra mil y una movidas a nivel ambiental que tenían unos efectos y que eran muy directos. Creo que es importante ponerlos en valor, porque muchas veces parece que hagamos inventado la rueda y no, para nada. Somos un relevo generacional, somos un aporte más a una lucha que ya estaba funcionando y que llevamos desde las luchas antinucleares hasta hoy, con Extinction Rebellion, Fridays for Future, las plataformas en defensa de los paisajes y los territorios contra megaproyectos de renovables, contra los proyectos del hidrógeno, etcétera. Hay mil y una cosas que ya se estaban articulando y nosotras somos un actor más y tenemos este papel de rejuvenecer el movimiento, que no viene mal, siendo que muchas veces parece que nos saltamos generaciones dentro de los movimientos. En este sentido, creo que es importante también entender que si se nos permite dar el salto, no es porque Greta sale solo en Suecia, sino que poco a poco esto también se va replicando en otros lugares que también no son más cercanos y que no puede como permitir este cambio y este salto a nivel más internacionalista. En este sentido, podemos destacar que en enero del 2019 se empezaron a ver muchas concentraciones cada viernes y manifestaciones enormes de más de millones de personas en Bruselas, que esto fue como lo que llegó de golpe a los periódicos. Y entre broma y broma surgió esta idea de compañeros de Girona que fueron un día a la delegación del gobierno y hicieron la primera sentada. Y de eso que nació entre la broma y el qué pasaría si lo hiciéramos, surgieron los demás grupos de Fridays en el Estado español. También, como esto que decía, creo que es importante decir que es un camino largo que se lleva sembrando, no es una cosa de un día. En este sentido, hay muchas compañeras que desde finales de los años 60, con grandes derrotas y pequeñas victorias, han ido haciendo mella y han ido haciendo que Friday se desarrolle de unas formas características en el Estado español que en otros territorios no tienen por qué haberse dado. En muchos lugares Fridays for Future no tiene una estructura asamblearia, aquí sí. En muchos otros lugares Fridays for Future no tiene por qué tener rotaciones de portavoces, en el Estado español sí. Fridays for Future en el Estado español desde el primer momento ha estado vinculado al movimiento feminista, al movimiento LGTB, al movimiento antirracista. Esto se da también por las características que tenía el movimiento, porque no se entiende el movimiento ecologista sin miradas feministas, sin miradas antimilitaristas, sin miradas antinucleares, bueno, que podría decir todas las miradas que lo interpretan y seguramente me pasaría un buen rato. Pero al final se ha trabajado desde siempre codo con codo con estos movimientos antimilitarista, antinuclear, feminista, estudiantil, y todo esto es como la suma de conocimientos que ya llevamos en el bolsillo. Así que somos una suma de experiencias, de evidencias y de fuerzas acumuladas. Levantar la voz. Levantar la voz es como el principal elemento que hace que Fridays irrumpa con tanta fuerza. Porque al salir tanta gente joven diciendo cosas que ya se llevan tanto tiempo diciendo con tanta fuerza y con la sensación de es que no puedo ir al colegio porque ¿qué sentido tiene que yo ahora esté haciendo X cosas si en 20, 30 años esto no sé si podré hacerlo, no podrá reproducirse, no? ¿Qué continuidad le doy a lo que estoy haciendo? Creo que es importante plantear que ni somos las primeras ni las últimas en reaccionar. Es decir, después de Fridays vendrán más herramientas, vendrán más formas de hacer y seguramente de Fridays broten muchos más proyectos de los que están brotando a día de hoy. Y creo que esto tiene un potencial y es importante decirlo. También que el recorrido es largo y a veces de ser tan largo vamos más lentas de lo que desearíamos. Y que alzar la voz no es sinónimo de ser escuchadas. Y creo que esta parte nos suena a todas y que podemos como identificarnos en ello. Por lo tanto, creo que es fundamental ver que si
trabajamos en relación, si nos comprendemos como un grupo más dentro del ecologismo social, que ahora tiene fuerza o que tuvo fuerza en 2019 y que podemos aportar, pero que no lo hacemos solas, somos incapaces de... Si lo hiciéramos solas, Fridays for Future no hubiera pasado del primer año, porque justamente si se crece es porque somos muchas y de nuestras diferencias, de nuestra diversidad de acción, somos capaces de superarla para hacer algo unitario, para poner encima de la mesa cosas que son urgentes. Básicamente la idea de que estamos en una guerra capital-vida y la guerra va perdiendo y de mucho. Y por lo tanto trabajamos por una vida digna en nuestros barrios, pueblos y ciudades. Denunciamos la emergencia climática como espacio joven estudiantil y hablamos de clima y de ecologismo social, pero lo hacemos hablando de territorio, de salud, de energía, de agua, vivienda, feminismos, migraciones, disidencias. Y para poner un ejemplo, Fridays for Future en Barcelona, cuando empezó, no solo hacíamos las concentraciones propias de los viernes delante del espacio, porque esto se nos hacía aburrido hasta para nosotras. ¿Qué sentido tiene cuando llevas ya 5 viernes viéndote las mismas caras, cantando los mismos cánticos y no haces nada más? Pues empezamos a hacer charlas vinculadas a distintas cuestiones. Las primeras fueron sobre el agua, sobre alimentación, sobre contaminación. Otros ejemplos son el hecho de que si empezamos con la primera manifestación el 15 de marzo de 2019, antes venía el 8 de marzo de 2019, y justamente era un momento álgido del movimiento feminista. Y nos dimos cuenta que, sin pensarlo mucho también en parte, se tiene que decir, que nos salió solo ir a la manifestación del 8 de marzo. Y desde los movimientos climáticos que estábamos creciendo en la ciudad de Barcelona, hicimos un bloque ecofeminista para ir a la concentración del 8 de marzo. Y lo hicimos porque nos dimos cuenta de que la mayoría del movimiento éramos mujeres que participábamos de colectivos feministas y que ya teníamos esta dinámica. No fue como estratégicamente tenemos que pensar, vamos a ir ahí y tejer red. No, es que la red ya estaba tejida, simplemente se tenía que activar. Y lo mismo nos pasó con el 28J. En Fridays nos dimos cuenta de golpe, una puso un mensaje de ¿cuántas vais a la Armani? El 80% del colectivo de Fridays de Barcelona en ese momento éramos personas del colectivo LGTB y obviamente íbamos a ir, no organizadas como Fridays, cada uno con nuestras amigas, compañeras, lo que fuera, y decidimos ir como un bloque de Fridays for Future en la manifestación del orgullo. De buenas a primeras puede que no tenga sentido para muchas, pero para nosotros tenía todo el sentido del mundo que un espacio que pretende cambiar la vida, que pretende cambiar la forma en que se relaciona con el mundo, esté en este espacio y que dé voz y que sea un espacio cómodo para todas las personas disidentes del género y de las sexualidades y que dé voz a toda la potencialidad de formas de verlo queer que existen en el mundo. En este sentido, no me repetiré porque creo que lo ha dicho Mayur, pero en el levantar la voz lo hicimos de mil y una formas, desde participando en estos espacios a charlas, directos, etc. Y creo que esto es una tarea que nos costó, porque también empezar de cero en un colectivo e intentar dotarlo de contenido, hacer mil y una actividades, etc., te lleva a un ritmo frenético, que ahora estamos viendo que este ritmo frenético no es sostenible a lo largo del tiempo y que no pasa nada por no serlo. Es normal, nadie puede estar 24/7 pensando en Fridays y no volverse un poco loco. Y en este sentido, como esta idea de siempre, siempre sumar y de levantar la voz no implica ser protagonista siempre. Implica saber callarte, implica saber escuchar e implica a veces ceder tu espacio en aquellas personas que no están siendo el foco, pero que deberían serlo. Voy avanzando. Parece que digo como muchas cosas, puede que no diga tantas, ¿vale? Pero después espero que, sobre todo, que haya preguntas, que haya debate y que haya una parte de intercambio, porque también quiero escucharos a vosotras. Vale, la interseccionalidad como herramienta frente a esa cosa escandalosa. He cogido esta referencia de la cosa escandalosa porque me gusta mucho cuando la dice Amaya Pérez Orozco, pero básicamente la cosa escandalosa se llama capitalismo, pero queda más cookie decirle así. Fridays for Future nace de vidas precarizadas y en transición, con la intención de impedir lo peor, de tener vidas dignas que valgan la alegría ser vividas. No es una idea feliz, es un objetivo común y en este proceso, pues lo que decíamos antes, es donde se intersecciona cada una de las luchas que están pasando al final
en nuestras ciudades, desde las luchas de sindicatos de vivienda para que no te echen, hasta las luchas para recuperar soberanía territorial y soberanía popular, hasta las luchas por qué lengua comunicas qué cosa. Al final estamos hablando de unas vidas que sean diversas, que sean ricas, que vivan la diversidad como una cosa positiva y no negativa, que sumen y que no resten. Y en este sentido también, pues, modificar cada una de las formas que tenemos de relacionarnos desde la perspectiva de puede que no todo tenga que ser atravesado por el mercado. Es más, me atrevo a decir, muchas cosas ya directamente el mercado sobra y nos sobra mucho. Y en este sentido, pues, frente a un capitalismo que nos propone una retórica de acción, de no acción, frente a agotamiento de recursos y pérdida de la biodiversidad, de dejarse llevar sin frenos a una inercia que nos lleva al abismo, pronosticando disputas y conflictos geopolíticos por la gestión privilegiada de la escasez, y asumiendo que hay una estratificación de la vida sin fin, donde unas pocas personas podrán seguir viviendo como viven hoy, a costa de que muchas de nosotras perdamos en calidad de vida y en la capacidad de acceder a los mínimos materiales para la existencia digna, creo que desde Fridays proponemos un marco distinto. Proponemos un marco que se llama justicia climática y que pasa por negarnos a esto, a que el mercado siga dictando nuestro destino. Sus recetas no nos sirven de nada, son tiritas a un problema que tiene que ir de raíz y ellos son incapaces ni pueden hacerlo. En este sentido, planteamos que queremos erradicar todas las formas de explotación, de extracción y apropiación que se dan. Queremos romper con el mito de crecimiento infinito, queremos romper con que haya vidas de primera y vidas de segunda, tercera, cuarta y así hasta la eternidad. Y hablamos de responder este desastre que nos están dejando y este desastre que se profundiza cada día más con esta perspectiva de que puede que las que son las subalternas, puede que las que estamos en los márgenes, puede aquellas que molestamos el sistema, seamos las que tengamos que estar diciendo qué hacer en lugar de unos oligopolios y de unos poderes financieros y económicos que saben de muchas cosas, pero poco de lo que es vivir. Y en este sentido, como la lucha climática no se detiene, nosotras tampoco. Y aunque suene muy ideal, esto tiene unas implicaciones sobre nuestras vidas cuando decimos esto. Esta es la parte que me había planteado, que era como muy teórica y muy tocha, pero intentaré irla haciendo poco a poco, ya que hacer caer esta cosa tan escandalosa es muy reto, y más decir que nosotras no frenamos porque la crisis climática tampoco. Creo que ha habido una parte de Fridays for Future que era mucho de salir a las calles, pasar a la acción, denunciar, pedir primero las declaraciones de emergencia climática, que pasaron a ser un papel mojado que pocas instituciones le han hecho caso, de intentar, pues, de golpe pedir la justicia climática a las instituciones, la institución diciéndote, ¿qué es? ¿Cómo hago esto? ¿Tienes un manual? ¿Hay una receta mágica para hacerlo? ¿Cuál es el camino? Creo que, pues, nos ha tocado una parte de, junto con el COVID, hacer una reflexión interna, hacer una reflexión de cómo vamos viendo estos procesos y cómo queremos hacerlo. Y esto pasa por también hacer un análisis del contexto. Decíamos que venimos de emergencias, que no somos una cosa que haya aparecido de nuevo, sino que lleva años gestándose. Vale, pero exactamente, ¿cuál es nuestra lectura de la realidad? Y aquí es donde digo que puede que sea una lectura compartida entre Fridays, puede que no sea una lectura compartida entre Fridays, pero como mínimo es una lectura que hacemos distintas compañeras desde Fridays Barcelona. El capital es una forma de organización política, social, económica, cultural, histórica y territorializada que se ha desarrollado de forma desordenada y diferencial en todo el planeta. Y el resultado ha sido derivado de decisiones políticas. No ha pasado porque, oh, la mano invisible un día apareció y ahí empezó a liarse todo. No. Hay un serie de decisiones que llevan a el impulso de los combustibles fósiles. Hay un serie de decisiones que llevan a la generación de mercados de futuros y mercados de valores. Hay un serie de decisiones que nos llevan a que la apropiación de nuestros cuerpos y de nuestros territorios no se dé en balde, sino en beneficio de alguien. En este sentido, observamos que el capitalismo es la suma de procesos históricos sobre los ciclos de producción social de la vida, que han marcado la relación entre personas y estas con la naturaleza, y que nos ha llevado a desligar la economía
de los ciclos de producción y de sostenibilidad de la vida, que nos han llevado a un proceso inicial que empezó con el cerco de tierras, la proliferación de la propiedad privada versus las propiedades comunales y públicas que existían antes, a la privatización de recursos, a procesos de deshumanización, de entendiendo que hay unos cuerpos que son apropiables, unas vidas que son mercantilizables. Y aquí podemos hablar, y se habla y es patente, de todos los procesos de racismo. No se darían sin un proceso de deshumanización previa, no se darían tampoco todas las cadenas globales de cuidados y todas las dinámicas de división sexual del trabajo si no se entendiera que hay unos cuerpos que son menos válidos, menos necesarios o que directamente tienen unas tareas naturales y que el uso de la razón pasa por delante de cualquier cosa. Y no se daría todo este proceso sin unas lógicas de dominio que dan a un sujeto que podemos nombrar BBVA, varón, blanco, burgués, cis, heterosexual, que al final un sujeto que se cree por encima de todo el mundo, que es autónomo, que no necesita de nadie ni de nadie, pero que al final se apropia de todo lo que necesita para sobrevivir, que marca todo lo que hacemos en nuestras vidas para que le vayan un beneficio y que al final rige cómo nos comunicamos, cómo nos movemos por las ciudades y cómo son las relaciones, ya sea a nivel más cercano del día a día dentro de la familia cis-heteropatriarcal o dentro de cómo deben ser las relaciones entre países, estados, etc. Así que esta caracterización nos lleva a hablar de la cosa escandalosa, este capital, como un sistema que es cis-heteropatriarcal, racista, colonial, extractivista, fósil, neoliberal, financiarizado, biocida, y como siempre que digo etiquetas, podría pasarme un cuarto de hora diciendo etiquetas y seguramente aún me dejaría alguna. En este sentido, hablamos de un sistema que disciplina, controla y reprime cuerpos. Hablamos de un sistema que destruye territorios y comunidades para poder mantener sus beneficios. ¿Y esto cómo hace interseccionar el feminismo y el ecologismo? Pues cuando hablamos de la división sexual e internacional del trabajo, también se da que no solo estamos hablando de que hay unos cuerpos que se dedican a hacer las tareas de cuidados, de reproducción, etc., sino que hay unos territorios que se especializan en estas tareas. Hay unos territorios que sirven para extraer, unos territorios que sirven para tener maquilas, para tener grandes extensiones de personas cuidando el campo y generando alimentos, mientras otros son los que consumen, los que se quedan la riqueza y los que disfrutan de aquello cosechado en territorios destruidos. A la vez, hablamos que este sujeto BBVA, que vive a espaldas de la sostenibilidad de la vida, ha roto con los ciclos naturales y con esta lógica de crecimiento infinito se ha olvidado de que todo tiene un tiempo y que el tiempo no lo marca él, sino que lo marcan otros múltiples factores, desde las lluvias a las estaciones ahora me saldrá en catalán, que nunca me sale en catalán, las embornals, los sumideros y muchos otros espacios. También hablamos de que esta intersección se puede entender con la pérdida de autonomía y de soberanía, con la pérdida de soberanía sobre los cuerpos y esa reivindicación histórica que tiene el feminismo de poder decidir sobre tu propio cuerpo, también pasa por poder decidir sobre tus propios cuerpos territorio, de poder decidir qué pasa en tu comunidad, qué pasa en tu territorio, cómo se gestionan los bienes comunes, entendiendo que estos van muy vinculados a cómo desarrollamos nuestro día a día. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, nuestra vida está atravesada por la energía, pero nosotras no tenemos ninguna capacidad de decidir cómo se gestiona esta energía, de dónde proviene y qué usos energéticos damos como comunidad. Lo mismo con el agua, lo mismo con las tierras, etc. Además, un otro eje que podríamos poner en esta intersección de feminismos y ecologismos podría ser el especismo, o el antiespecismo concretamente, que es esa necesidad de solidaridad interespecie, en el sentido de que no solo ha sido apropiado todas aquellas tareas que hacen las mujeres, y mujeres en el sentido amplio, que diríamos mujeres, identidades disidentes, etc., sino también de todas aquellas tareas que pasan por, se ve que magia,
pero que no, que son desde la polinización, a cultivar especies, a no ver mil y una cosas que pasan a nuestro alrededor, y esa sensación de que hay una tierra vacía cuando no, no hay tierras vacías, hay ecosistemas diversos y una biodiversidad inherente en ellos que hace posible ciertos ciclos. Por lo tanto, esta necesidad de entender de que si hacemos un reconocimiento sobre ciertas tareas, también pasa por hacer este reconocimiento a las tareas que hacen seres que no son humanos. Por último, como también comentar, que si al final vemos esta intersección es porque se da a una respuesta a las múltiples violencias que vivimos, a las múltiples agresiones que se dan, ya sea la degradación del territorio o los procesos de repatriarcalización que se dan cuando llegan cadenas extractivas transnacionales en ciertos territorios. Y todos los circuitos de subsistencia y supervivencia que generan todas estas violencias. Y como una cosa que había puesto, aunque sea para mencionar, ejemplos que encontramos de cómo se materializan estos vínculos, clásicos ejemplos son el movimiento Chipko, que son mujeres en la India que se organizaron frente a la tala de un bosque. Encontramos el Greenham Common, que fue una acampada antinuclear en su momento, y creo que en un momento que nos encontramos en un contexto de guerra en Europa de nuevo, es un ejemplo importante a recuperar de cómo antimilitarismo, feminismo y ecologismo se dan de la mano muchas veces. Pero también podemos hablar de otros movimientos, desde el movimiento Sin Tierra en Brasil, de las luchas del feminismo comunitario en Abya Yala, podemos hablar de las luchas de defensa del territorio que tenemos ayer me hacían una entrevista en el Correo, y me preguntaban sobre las luchas territoriales que hay contra megaproyectos extractivos en Áraba. Pues esto también son prácticas que vinculan desde cómo vive la comunidad hasta cómo se relaciona con los recursos que tienen encima, que tienen en su territorio, y también pues las redes como la Xarxa per la Sobirania Energética, que es una red que habla de qué propuestas necesitamos para recuperar la energía, pero también los movimientos de Agua es Vida, etcétera, son propuestas ecofeministas, son propuestas de encuentro entre feminismos y ecologismos, porque al final hablan de cómo recuperar cosas que atraviesan nuestras vidas y hacerlo de una manera que no sea por el mercado, sino que sea democrática, que sea pública, que sea gestionada comunitariamente y que se entienda que se necesita un bienestar mínimo para todas y que necesitamos garantizarlo, porque no tiene sentido que haya personas que no tengan garantizado ni el derecho a la vivienda, ni el derecho al agua, ni el derecho a la energía, cuando hay para todas. Siempre con un consumo responsable y cosas más. Vale. Y voy terminando, que os estoy dando una chapa bastante larga. Quería como poner esta diapositiva de aprendizajes del 8 de marzo porque creo que también es importante ver que si Fridays no nace de la nada y hay muchas cosas que le preceden, el crecimiento del 8 de marzo y de las huelgas feministas en el Estado español nos da un margen de acción de una manera que difícilmente se hubiera podido dar en otros lugares o, en definitiva, que hubiéramos podido entender de la misma manera. Y en este sentido creo que es importante hablar del concepto huelga. Si una cosa nos dimos cuenta con la huelga feminista es que las huelgas no solo es una herramienta que pueden utilizar los sindicatos, sino es una herramienta popular de disputa del contexto. Y en este sentido el planteamiento de huelgas estudiantiles no es nuevo, pero el plantear una huelga climática sí que tiene una parte de reflejarse en lo que son las huelgas feministas, porque nos permite entender que son un espacio que podemos construir, sea desde un colectivo barrial a un colectivo no solo, sino con mucha más complejidad, pero que también podemos ser sujetos de construir una huelga sin ser el sindicato mayoritario. Es un espacio de empoderamiento, de politización y de radicalización. ¿Qué quiero decir en eso? Tú no solo convocas una huelga, sino hay un proceso de construcción de las huelgas. Hay un proceso de definición de los objetivos, de qué quieres hablar en el manifiesto, con quién quieres interlocutar, a quién te diriges, qué quieres construir. Porque la huelga en sí está muy bien, es un día, pero tiene que tener una continuidad. Si no, no tiene sentido. Y eso es lo que nos lleva a tener debates, charlas, discutir y hasta a veces discutir sin parar, por tener ciertos planteamientos. Y es lo que nos lleva a avanzar hacia un discurso que sea más amplio,
un discurso que vaya a raíz del conflicto capital-vida, que señale el sistema, que denuncie las tiritas que se ponen, que denuncie y que rompa con el greenwashing y que nos permita construir esta cosa que hemos nombrado justicia climática y darle un sentido para nosotras, que no sea solo un significante vacío que el día siguiente venga el capital, te lo coja y ya está. Y en este sentido, creo que también hay como esta última frase, he puesto en Shashamen porque no sé si existe esta palabra en castellano, pero me parece muy bonita, que al final es estar siempre en red, siempre, siempre en red y generando red a tu alrededor, tejer red, creo que es la clave, y hacerlo a nivel local, de entender que tu lucha tiene unas dimensiones globales impresionantes, sí, muy bien, pero si tú no tienes un espacio concreto de intervención, estarás hablando y predicando en el desierto. Nadie te entenderá y estarás hablando de dinámicas globales que no se territorializan de ninguna manera. Y es mentira, se territorializan. En ese sentido, creo que otra herramienta fue la coordinación estatal. En el movimiento feminista tuvo sus complejidades, a nivel de Fridays también, pero el poder interlocutar, de poder construir cosas conjuntamente, de tener un marco de acción unitario, aunque sea decir, esta frase va a aparecer en todos los manifiestos, esta idea o el cartel será similar, la idea de poder replicar una imagen y que todo el mundo pueda entender que esto no es una cosa que está pasando solo en su pueblo, sino que está pasando en más de un lugar, es importante y tiene un potencial. Y de cara a los medios de comunicación, eso también te da una fortaleza y en el inicio de Fridays for Future sobre todo, jugábamos con esta baza, de la capacidad de convocatoria a prensa y medios. Y finalmente el eco internacional, que es lo que hace posible también esta capacidad de interpretar a los medios, porque si solo sales tú, pues eres una excepción, muy bien, te cubrieron un día, etcétera. Pero cuando hay esta dimensión internacionalista de que sales tú, pero salen las compañeras de Perú, también en Filipinas están organizando algo, en África, en India también, en Sudáfrica también, en Tanzania también, etcétera, se vuelve alguna cosa más noticiable y alguna cosa que te permite profundizar ciertos discursos y entender que no es un movimiento solo de blanquitos europeos, sino que también tiene un poco de decolonialidad y antirracismo en él. Y sobre todo, la idea de acuerparnos entre nosotros. Es la idea esta que decía antes de solas no somos nada. Y justamente, poniendo el ejemplo de Barcelona, nos hemos encontrado que cuando salíamos venían compañeras de Marea Blanca y Marea Pensionista, que era como un contraste un poco fuerte con Marea Pensionista también, pero bueno, ahí estaban las compañeras. También venían profesoras implicadas en la educación crítica y colectivos de defensa de la vivienda, en el sentido que cuando hablamos de energía o hablamos de agua, obviamente las estamos interpelando a ellas y ellas nos interpelan cuando están hablando de que el derecho a la vivienda es necesario y es un derecho, y que al final no deja de ser un primer cuerpo a defender y un primer territorio a defender. De la educación crítica porque aparecían escuelas, venían profesores con sus alumnos, venían SPLAIS y CAOS, que traducción Boy Scouts, queda como muy americano, pero eso. También venían organizaciones migrantes y antirracistas, venían sindicatos de manteros, venían pueblos originarios, venían compañeras, sobre todo fue muy característico un momento en que vinieron compañeras antifascistas de la lucha contra Bolsonaro y hicieron speeches y hablaron de la necesidad de lo que pasa a la Amazonia no es solo para hacer un post de Instagram, es para trabajar diariamente y hacer denuncia de lo que pasa y así. Y voy terminando ya, porque si no, no sé si habrá tiempo, pero creo que si un reto tenemos ahora mismo dentro del movimiento juvenil climático, y que no sé si es demasiado grande, pero como mínimo creo que nos tenemos que atrever a imaginar, es construir, no hay que construir los ecofeminismos, pero como mínimo si planteamos la propuesta, que los ecofeminismos sean un punto de partida para ello. Porque no, si sabemos que el feminismo y el ecologismo juntos avanzan más, tenemos que ser capaces de que nuestras propuestas tengan esta mirada, que tengan una mirada que hable de realidades queer, que hable de personas y de seres no humanos, que hable de, en definitiva, de un cambio de modelo que sea amplio y que no solo sea de Fridays, sino que podamos nosotros aportar algo como jóvenes, como activistas, como el proceso que hemos vivido desde 2019 hasta ahora, pero que sea un programa de todas y que no solo se quede en lo que hacemos nosotras, sino que nos permita hacer frente y que si el día de mañana Fridays ya no está, como mínimo saber que el recorrido que hemos hecho tiene un valor y hemos aportado algo. Y esto,
que sabemos que hay otras formas de vivir y que no pensamos quedarnos con los brazos cruzados, y que si Fridays aparece en un momento, puede volver a aparecer con más fuerza o con menos fuerza, pero que ahí estará dando la batalla.